Magdalena, de 12 años, y a Luca, de 17, Sebastián y Pierina, también de 12. No demoraron nada en ir por su vacuna. Los cuatro presentan algunas de las condiciones prioritarias definidas por el Ministerio de Salud. La verdad es que para mí es muy importante, de hecho es la segunda vez que vengo. La primera vez no había como para mi edad. Y sabíamos que por tema de edad le iba a tocar al final, pero bueno, él tenía el certificado por alguna enfermedad recurrente respiratoria. Este martes comenzó el proceso para niños, niñas y adolescentes del Sename y con comorbilidades específicas, como por ejemplo el síndrome de Down y el asma. Todos ellos se vacunarán con las dos dosis de Pfizer. Sebastián llegó con su papá. Él lo acompañó en todo momento, sobre todo al ponerse nervioso. Seguiremos su proceso, pero antes veamos cómo le fue a Pierina. Pensamos que podríamos venir y ahí al final vacunarme, pero al final no va a pasar. Es como extraño que te lo indique el especialista, que lo digan en los medios y después llegamos acá y nos dicen no, en realidad no es, no corresponde. En este caso el Asperger no está en la lista oficial del ministerio. Desde el MinSal dicen que si no aparece especificado, significa que esa población aún no puede vacunarse. Antes de seguir, veamos qué está pasando con la mutación del COVID-19. La variante Delta es la nueva amenaza en 80 países del mundo. Reino Unido volvió a los 10.000 casos diarios. E Israel, referente en el control de la pandemia, volvió a las mascarillas en lugares públicos tras dos rebrotes en colegios. Es mucho más transmisible, de hecho se ha estimado que su R0 es más o menos entre 6 y 8, lo que significa que una persona contagiada puede transmitir el virus a entre 6 a 8 personas. Eso puede perjudicar a anticuerpos dados por las vacunas. Por eso es importante reforzar el análisis del genoma del virus. Una vigilancia que en Chile se hace solo con el 0,2% de los casos positivos, entre ellos los que se detectan con PCR aleatorio en fronteras y aeropuertos. Hasta ahora no hay registro de la variante Delta en nuestro país. Es necesario y perentorio aumentar el testeo a nivel nacional de casos positivos, no solamente de los viajeros, para saber realmente cuál es el panorama. Sumado a eso, la vacunación sigue siendo un pilar fundamental. La vacuna es voluntaria, pero todos tenemos una obligación moral de vacunarnos. No hay evidencia suficiente que asegure que la variante afecta más a los menores de edad. En Chile, la población de entre 12 y 17 años llega a casi al 1,5 millones de personas. Finalmente, Sebastián entró al box. Le da miedo. Déjenlo ser un poquitito. Para este papá, la vacuna significa ir pensando en más libertad, dado lo independiente que es su hijo. Como Sebastián es un niño súper sociable, para mí es un resguardo y para nuestra familia es un resguardo tener que vacunarlo. Esta semana continuará la vacunación de este grupo etario. La lista de comorbilidades que son prioridad están en el sitio web yomevacuno.cl.